Bienvenidos al Santa Barbarense, municipio de Chinda, casi un apéndice del poderoso río Ulúa. En la próxima hora les presentaremos un entretenido recorrido por este pueblo, marcado por la historia colonial y sus artesanos, sin dejar de lado el fantástico río Ulúa y sus mitos y milagros. Echamos a correr el video porque soy Eduardo Llanes, el turista con Honduras en la mochila. Ya comienza. Es uno de los pueblos más antiguos del departamento de Santa Bárbara. En los archivos coloniales hay registros desde 1582, cuando aparece como un pequeño poblado de al menos 25 indígenas que ya tributaban a la colonia. La vida de este municipio ha sido estrechamente ligada al caudaloso río Ulúa, que recoge las aguas de las áreas montañosas de los departamentos de Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira e Intibucá. De hecho, el actual asentamiento debe su ubicación a una de las recurrentes crecidas de este poderoso cuerpo de agua. Primigeniamente, el poblado se levantó en la plena ribera del río, en un lugar conocido como La Arada. Sin embargo, durante un chubasco, las aguas del río arrasaron con todo a su paso. Esto obligó a sus habitantes a reinstalarse unos metros más al norte, en una pequeña colina de cúspide achatada, donde se levantó el nuevo casco del pueblo. Por ser uno de los primeros municipios de la región, inicialmente sus territorios abarcaban varios pueblos que poco a poco se fueron desligando para convertirse en municipios, como Trinidad, Concepción del Norte y Petoa. Por ahora su jurisdicción es reducida, pero su historia y belleza escénica sigue siendo tan rica como diversa. Su cercanía con el Ulúa le otorga una posición de privilegio y un interminable atractivo natural. El río forma aquí una especie de microclima con su fauna típica de grandes corrientes. También la naturaleza de un río indómito y de intimidantes contornos se mezcla con los tímidos intentos humanos por dominarlo, como un largo y tembloroso puente de cables y placas de acero, que es la única vía para alcanzar la otra orilla. A pesar de su movediza armazón, es una pieza muy eficiente para el tránsito, tanto para hombres de a pie, a caballo e incluso vehículos livianos. Desde luego, desde el puente se observa uno de los mejores rostros del Ulúa. Además, desde esta nerviosa plataforma se puede monitorear el caudal durante los meses de invierno. Puede decirse que este puente colgante es más un mirador que una vía de tráfico. Si nos dirigimos al interior de este cálido y pequeño pueblo santabarbarense, nos encontraremos con gente de gran ingenio y vocación por el trabajo. Un sitio respetuoso de su pasado y conservador de sus tradiciones. Pequeños artesanos se encargan cada día de dar vida a viejas ocupaciones, como la antigua elaboración de escobas de palma, una actividad curtida por los siglos, al igual que la producción en pequeña escala de lazos, hamacas y matates de cabuya, otra herencia ancestral de este pueblo. Como es natural en asentamientos indígenas conquistados por los españoles, aquí abunda la leyenda nacida de las tradiciones católicas, con las antiguas tradiciones criollas. Una de las más famosas está muy relacionada, como casi todo aquí, con las aguas del Ulúa. En un estrecho cañón rocoso a varios kilómetros del pueblo, ocurre casi todos los años un fenómeno natural tan increíble como milagroso. La migración de miles de sardinas diminutas que al llegar a esta garganta del río saltan fuera del agua y se estrellan contra la roca sin aparente explicación lógica. Como se trata de un milagro de pocos días, los nativos viven pendientes cada año de este fenómeno, sobre el que se teje una y mil leyendas y conjeturas. Aunque lo que nos ha traído hasta este apartado rincón Patepluma es la fascinante leyenda o fenómeno de las sardinas que saltan fuera de las aguas del Ulúa, el municipio de Chinda nos abre las puertas para miles de encantos y tradiciones que vale la pena conocer. Indudablemente, uno de los mayores enigmas con que se encuentra el foráneo en este pueblo
es el origen de su nombre, Chinda. Y es que la palabra Chinda no hace alusión ni a término indígena o español alguno. Pero los vecinos de Chinda tienen una sola explicación. Bueno, aquí le pusieron Chinda porque antes la gobernación política casi pertenecía a estos pueblos. Este pueblo tenía una jurisdicción, no sé cuántas, pero llegaba hasta Ceibita, aquí Santa Ceibita, Santa Bárbara. Y decir que estos pueblos pertenecían a Chinda. Todo, Trinidad. Trinidad de Chinda decían antes. Pero este ya estaba, ha mejorado porque la gente ahí es, bueno, tiene más dinero y hay más trabajo y todo eso. Y aquí no, porque aquí el pueblito es un pobre, pero es tranquilo aquí. Se vive feliz. Ah, pero no me dijo lo de Chinda. Ah, Chinda, pues Chinda le pusieron porque el gobernador tenía una mujer que se llamaba Gumercinda. Y por eso le pusieron Chinda, dicen. ¿Verdad? Este pueblo, el primitivo pueblo era allá en el desvío. Se llamaba La Arada. Pegado al río. Pegado al río y una vega, que ahí todo es vega, va. Ahí del desvío para acá. Ahí era el primer pueblo que había aquí. Pero el diluvio se lo llevó. ¿En qué año fue eso? Como no sé qué año sería, ¿verdad? Pero fue una inundación de Lulúa. Sí, una inundación de Lulúa fue que se llevó todo ese pueblo ahí abajo. Y ellos se buscaron refugio y se vinieron para acá arriba, porque ese río no está del río. Se ha llegado hasta por cierta parte ahí cuando hay presentes, ¿verdad? Porque se ha metido hasta aquí en el pegue de la cuesta, hasta aquí el tamarindo que le dimos nosotros. Hasta allá ha llegado el río. Siempre ha inundado varias casitas ahí, las que están ahí en lo bajo. Pero aquí arriba no ha subido nunca. Y por eso le pusieron Chinda aquí por la mujer de un gobernador que existió aquí en este municipio. Si bien todo tan como válido el relato de una novia del gobernador político, en lo que no hay acuerdo es en cuanto al nombre. Rudecinda o Gumercinda. En ambos casos el diminutivo es Chinda. Bueno, según nuestros abuelos, porque una señora se llamaba Rudecinda. ¿Y vivía en esta zona? Vivía en este pueblo y por eso le pusieron Chinda. ¿A ustedes les gusta ese nombre? ¿Se identifica mucho? Pues sí, porque es el nombre de nuestro pueblo. ¿A la gente de acá cómo le dice? ¿Chindeño? Ojo. Chindeño. ¿Y quiénes fundaron el pueblo acá? ¿Por qué lo instalaron el pueblo aquí en los viejos? Según nuestros abuelos, porque por un diluvio, porque era en la vega, el río. ¿Más pegado sí, a Lulúa? Sí, más pegado. ¿Y hubo inundación? Y hubo inundación, sí, entonces tuvieron que subir. ¿Y doña Chinda vivía aquí arriba o vivía en la parte de abajo? Eso sí, no sé. Si te gustan los videos de Honduras en la mochila, suscríbete, dale like y comparte con amigos. Tan extraños como su nombre son las leyendas del municipio de Chinda, Santa Bárbara. La primera que conoceremos está relacionada con su iglesia católica. Esta edificación es una de las más antiguas de Santa Bárbara y el país. Aunque carece de documentación histórica por su estilo de construcción, se considera que su levantamiento se remonta al primer siglo de colonización española. Durante la inundación que acabó con el antiguo pueblo de Chinda, los fieles católicos vieron que las aguas del río Lúa amenazaban con inundar hasta la robusta estructura del templo religioso. Fue allí cuando decidieron extraer las imágenes y otras reliquias de mucho valor, incluido un Cristo de oro,
y fue escondido en un cerro frontal al pueblo, en una cueva natural que luego fue sellada. Según tengo entendido yo, era un Cristo. Era un Cristo de oro que había en la iglesia. Y cuando ya se estaba inundando, vinieron los antepasados católicos y no tuvieron de otra que llevarse el santo de oro y se lo llevaron hacia aquella, a una cueva que hay allá en la montaña. Luego pasaron unos años, nadie le dio importancia y cuando ya alguien quiso intentar de nuevo ir a buscar ahí, se aparecían en la cueva unos grandes panales de abejas que no dejaban entrar al cliente. O a veces se aparecían serpientes, ¿verdad? Entonces la gente ya tenía miedo. Pero no era cosa normal, sino que era del mismo encanto, me imagino, ¿verdad? Entonces eso ya quedó como encantado ahí, ya quedó, ¿verdad? Es decir que esas reliquias todavía están ahí enterradas. Pues claro que sí, porque usted sabe, la gente ya se diera cuenta quién anduvo ahí, quién sacó eso. Siempre, todo el mundo se da cuenta cualquier cosa que pasa. Pero hasta ahorita, según sé yo, ahí está eso. Ahora, el templo no se derrumbó. La iglesia. Claro, sí, se fue. Esta es nueva, la que sí, está. Sí, es que eso era antes, allá abajo, ¿verdad? Antes era en la Vega, en la que le dicen. ¿En la Arada? No, La Vega se llama. Allá era el municipio antes, primero. Luego se pasaron para arriba, donde ya está la iglesia, que esa iglesia es hecha por los españoles. Desde que se supo del entierro de las joyas, surgió en muchos el deseo por encontrarlas. Una obstinación que ha ido creciendo con el paso de los años. Hasta ahora la misión ha sido imposible. Por ahora solo se sabe que en algún lugar de las montañas aledañas hay un incalculable tesoro escondido. Es momento de emprender la ruta rumbo a la cuenca del río Ulúa. Unos 5 kilómetros aguas abajo existe un estrecho cañón de rocas donde cada año se observa el misterioso evento de las sardinas saltarinas. Pero antes debemos probar una tradición culinaria de Chinda, Santa Bárbara, el chilate. Es una bebida heredada de los antepasados indígenas que habitaron todo el departamento de Santa Bárbara, al igual que el empira e intibucá. El chilate es una bebida a base de maíz que tiene propósitos ceremoniales. El chilate era el brindis principal en las épocas precolombinas entre las tribus de América Central y México. Ahora sigue siendo igual. Los pueblos de estirpe lenca brindan con chilate durante las fiestas tradicionales, como la Semana Santa o los huancascos. Aunque esta no es fecha de liturgias indígenas o católicas, nosotros hemos decidido probar esta bebida. Una familia de Chinda se ha ofrecido amablemente para hacernos una invitación demostrativa. Aquí lo hacemos, el 14 de agosto lo hacemos aquí en un café y pan, pero la tradición de Lama, el Lama lo dan con chilate de torreja. ¿Qué es lo que festejan esa fecha? La fiesta, el huancasco. ¿Y en qué otras festividades se comparten? Semana Santa. ¿Cómo se sirve en Semana Santa el chilate? ¿Con en familia. Y así también, en particular, si bien en particular le damos también. ¿Es una tradición? Sí, una tradición, sí. ¿De qué municipio aquí en Santa Bárbara? Chinda y Chinda. ¿Y qué otro más? Chinda y Lama. ¿Y Lama también? Gualala, Trinidad. Aquí lo acompañamos con ayote en miel. Sí, un ayote en miel. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué le aporta el ayote al chilate? Ah, porque el ayote es dulce y el chilate es simple. Ahí lo endulzamos. O sea que siempre hay que servirlo, sí, con algo dulce. Sí, con algo dulce, porque no es simple, con algo dulce. ¿El chilate está hecho de qué? ¿Qué lleva exactamente? Ah, de harina de maíz blanco. Es un maíz, es maíz blanco y se muele. Y se le echa también... Se le echa pimienta y se le echa también otro que se llama, en Santa Bárbara vende, no sé cómo se llama, pero se le echa también. Ese... Y canela también se le echa. ¿Sí? ¿Se canela. muele
crudo o cocinado el no, maíz? No, se tuesta en el comal. Ah, el maíz tostado. Sí, tostado. Maíz tostado. Y se va a moler en el molino, en el motor. Y de ahí se hace el... Y se hace nada, primero se cuela en un colador con agua. Y se menea y se cocina. El chilate, según las costumbres regionales, puede ser acompañado con chile, maíz tostado o cacao. En Chinda prefieren complementos muy dulces como el ayote en miel o torreja. Es una costumbre general tomarlos en huacales y compartirlo en familia y amigos. Si te gustan los videos de Honduras en la mochila, suscríbete, dale like y comparte con amigos. Con el sabor a chilate aún en nuestro paladar, nos dirigimos en busca de uno de los fenómenos naturales más increíbles del país, las sardinas saltarinas del río Ulúa. Para eso debemos caminar varios kilómetros paralelo a la margen del río. A pesar del calor y la humedad, la cuenca ofrece una caminata tan entretenida como emocionante. Solo estando al nivel del agua es posible calcular cuán poderosa es esta corriente, donde habita toda clase de fauna, desde aves, peces y hasta lagartos. ¿Y es cierto que hay lagartos también? Mire, hay uno que otro, pero donde hay más lagartos aquí por la jardinera, donde usted dice que quiere ir a ver si brinca en la jardina. Ajá. Ahí es donde hay lagartos para abajo, hay unos bonitos ya. ¿Brincan los lagartos también? El lagarto sale a calentar sol. Él caza afuera, ¿va? Porque el lagarto es mediento, el que es más peligroso es el cocodrilo. Pero el lagarto es mediento y no es muy dañino, pues aquí le tiene miedo a la gente. ¿No ha atacado a nadie? ¿Ah? ¿No han atacado a nadie? ¿Personas? Mire, una vez atacaron a un señor aquí, pero es que andaba una la cira de pescado que andaba pescando y la andaba en la cintura. Y el lagarto persigue el pez. Entonces ahí fue donde lo atacó y le pegó una mordida. Pero sí. No se lo comió, no se murió. No, el lagarto no crea que es abusivo como el cocodrilo, no. El cocodrilo sí lo sigue a uno. Y le llega a romper y siente estuja sangre y que se lo comió. Los relatos sobre la presencia de lagartos intimidan a cualquiera, especialmente cuando el río luce profundo y con las aguas turbias por el efecto de las lluvias. Pero lo más preocupante es el nivel del río. Según los nativos, para poder observar las sardinas se requiere de dos variables, una supersticiosa y la otra climática. La supersticiosa es que los que recaudan sardinas el año pasado no las hayan vendido por ningún precio, ya que eso hace que no aparezcan, pues atribuyen el fenómeno a un milagro. La otra condición es que el nivel del río esté muy bajo, para que aparezcan las rocas que se interponen al cardumen de sardinas, que viajan muy probablemente desde el mar Caribe a contracorriente. Esta última variable es la que ha minado la esperanza entre los guías,
Aún así seguimos avanzando hacia el lugar del fenómeno. Atrás va quedando el pueblo de Chinda y a esta distancia apenas puede verse la torre de su iglesia rodeada de vegetación. A medida avanzamos, el Ulúa se va expandiendo y enfureciendo su corriente. Todo el esfuerzo de la naturaleza parece que es en contra de nuestro propósito. Sudorosos, cansados y con poca esperanza, al fin llegamos al cañón de la Sardinera. 2 gigantescos paredones de roca se convierten en un estrecho embudo que apretuja las aguas del Ulúa, reduciendo su anchura casi a la mitad y elevando su fuerza al 100%. Por sí solo, este es un sitio maravilloso por el lado que se quiera ver. La repentina reducción del cauce provoca una descomunal lucha entre las aguas por atravesar esta garganta natural. El ruido es ensordecedor y los remolinos intimidantes. No sabemos si por ser un lugar tan encantador es que las sardinas lo escogieron para hacer su ritual anual. En la orilla puntiaguda, rocas amenazan el andar. Es justamente en estas piedras donde las sardinas acostumbran caer luego de saltar del agua. Pero esta vez las lluvias de la noche anterior han estropeado nuestros planes y debemos recurrir a un video antiguo tomado por lugareños que años atrás persiguieron este fenómeno. Se sabe que para esta temporada muchos vecinos madrugan para escoger la mejor posición para atraparlas. Mire, esto tiene una historia desde cuando la gente en aquellos tiempos, ¿verdad? Más que todo porque cuando aquí en el mes de noviembre se da de que saltan sardinas, hay unas pilas que se miran cuando el agua está más bajo, pero qué casualidad que hoy que ustedes vinieron el agua aumentó, ¿verdad? Y cuando el agua no aumenta, que se mira, se miran las pilas y así es de grueso cuando salen las sardinas, así, ¿verdad? Se llenan canastos, en segundos se llenan canastos y entonces la gente un día antes viene y aquí duerme, ¿verdad? Para apoderarse de las pilas cada quien. Aquí se llena, solo es en el mes de noviembre cada año. Con la condición de que de los que están sacando las sardinas no pueden vender, ¿verdad? Porque tiene un secreto. Si se venden las sardinas, hasta ahí llega. Lo que tiene que hacer el cliente que está sacando las sardinas es regalar o cambiarlas por frijoles, por fresco, por cualquier cosa. Tiene un misterio, pues, que si se vende, hasta ahí llega. Y también cuando llegan mujeres embarazadas, que tal vez quieren ver el espectáculo, inmediatamente se van. Está claro que estamos en la fecha correcta para ver el fenómeno. Lo que no ha estado correcto es el clima. Aunque los vecinos afirman que los días anteriores vieron las sardinas saltar, la fuerte lluvia de la noche anterior interrumpió el espectáculo, justo en su mejor momento. Aunque todos coinciden en que el fenómeno es afectado por incumplir las reglas de la naturaleza. Esta es una tradición de cada año, en el mes de noviembre, este mes de noviembre. Es una tradición como una lluvia de peces que hay que por lloro que dicen. Es en el año que salen, ¿verdad? Esa lluvia de peces. Así es aquí. Aquí, véngase en el mes de noviembre, y ahorita porque el río no ha bajado, no porque cuando el río baja le digo que son chorreas de sardinas que caen. Sí, hay fregados que en una hora le agarran unas 25 libras de sardinas, llena el hueco de cero que están ahí, que parece que los han hecho, y esos naturales ahí estaban. Unas cuestiones que hay, ahí están, ahí llenan esos huecos cuando brincan bastante. ¿Cuántos días dura ese fenómeno? Bueno, mire, la sardina tiene un misterio si yo voy a agarrar sardina y las vendo, ya no brincar. Ahí solo se puede hacer por cambio, cualquier cosita de comida, ¿no? Por manteca, azúcar, arroz, frijol. Bueno, lo que usted necesita que le diga al que le va a cambiar, que le dé tal cosa, y
de alimentos para cambiar de jardín, ¿no? Pero si es dinero. Pero si es dinero, otro día él no brincara. ¿Ya ha pasado eso varios años? Varios años ha pasado eso porque él tiene las ventas. ¿Y cuánta gente va y cómo hacen para...? Aquí viene gente de donde quiera. Viene gente de Santa, viene el canal de Santa Bárbara, viene de los... Bueno, todo el departamento ahora casi viene aquí a ver. Porque es novedad, ¿verdad? Porque es bonito cuando brincan. ¿Y qué sabor tienen? ¿Son ricas? Ah, no, pues son ricas porque es una sardina fina. No es una sardina que va grande ni nada, es una sardina finita, sí. ¿Y la gente cómo las come? Bueno, aquí las... cuando las sacan las ponen al sol, las tuestan en el... de ahí las hornan y ya después se van comiendo fritos como aquí. Aunque la lluvia estropeó nuestro propósito, al menos sirve para sacar alguna conjetura que explique el fenómeno. Y es que la lluvia tal vez no evite que las sardinas sigan avanzando, sino volverlas invisibles para la gente, pues ellas saltan para seguir avanzando río arriba. Cuando el nivel del río es alto, no hay necesidad de saltar. Es al menos una hipótesis fuera de la fantasmagórica que los chindeños mantienen. Momento para volver al centro del municipio de Chinda para conocer a los veteranos que sostienen una de las viejas técnicas de artesanía básica. Si te gustan los videos de Honduras en la mochila, suscríbete, dale like y comparte con amigos. Hemos sido invitados al pequeño taller de Don José, un artesano especialista en la jarcia y elaboración de escobas. A pesar de los años, este artesano sigue con el mismo afán diario de ganarse la vida, haciendo hamacas, lazos y todo lo que tiene que ver con la jarcia. Ese le llamamos torno. Todo lo hice yo, todo. ¿Hace cuánto lo construyó? Mire, ya tiempo. Quiero ver como unos... aquí, como unos 10 años he estado aquí. Bueno, estuve en la parte, pero en otro día. Cuando vine para acá, Chinda, sí. Ya me pude hacer el torno hace como 10 años más o menos. Trajo esto. Lo que pasa, que en estos pueblos que está uno aquí, no es muy rentable, ¿verdad? ¿Y cuál es lo más difícil ahí para hacer un lazo y que se le puede arruinar mientras lo construye, mientras lo hace? Mire, la cosa, como le dije al muchacho, ¿va? Que se hubiera que no socado ni tan duro porque se corrupta. Una vez, estoy torciendo el lazo donde estaba él, ¿verdad? Y lo habló, se perdió el lazo. ¿Cómo para torcer? Es mamó. Se retorció. ¿Cómo para retorcerlo de vuelta? Tal vez con costo, ¿verdad? Pero cuesta. Es como aquí, yo tengo un error en esta hamaca que voy aquí. Yo tengo que ver cómo lo quito, ¿verdad? Hay que volverlo a deshacer. Por lo menos buscarle la manera de quemar. Por ejemplo, yo meto, por ejemplo, mal aquí, entonces yo le corto, lo paso donde es y le hablo de ti y aquí. ¿Y ya se le ha arruinado algún lazo a usted? ¿Cómo no? Ya me ha arruinado. Porque tal vez como... el compañero habló a una cuerda y es que es fregado, ¿no? Es que hay que ver. ¿El asistente que estuvo ahí, qué tal le salió? Ah, pues mi magnífico, ya lo voy a dar. Después de haberme estrenado como asistente en la elaboración de lazos, he solicitado un curso intensivo para hacer escobas de palma o guano.
La respuesta es positiva siempre y cuando sea yo quien se encargue de ir a cortar las pencas. Una vez puestas las palmas de guano en manos de don José, es momento de su charla magistral. Cuando ya está, porque mire, una cosa demasiada le rompe los hilos, ¿verdad? Porque el doctor no se ve, se puede llegar a hacer un lazo que se para. Entonces, allí hay que llevar cuidado. Tiene temple, para todo tiene temple, para hacer la cabulla también. Mire el lacito que hicimos. Yo voy al temple, ¿verdad? Y él iba a zafar de a todo, así, ¿verdad? Sí. Entonces, si lo zafa, se después del lado. Estuvo al punto. Así es la cosa. Bien, también elabora escobas. Escobas. ¿Cómo es el proceso para hacer escobas? Mire, como le hice ahí. Así es. ¿Eso es? El guano se raja, se tira al sol. Por ejemplo, sí, pero no son las dos, sino que los cojollos que echan son los más bonitos, que quedan blancos, ¿no? Bien blanquitos. Y a eso no, ya están verdes, ya son hojas. Entonces nosotros lo vamos a traer, lo abrimos, lo machucamos así, el manojo así, lo machucamos así, entonces le vamos sacando una por una por los lados, hasta que quede extendido, lo tiramos al sol, y el sol ya los ponemos a rajar con una aguja, rajar hasta que más fino, ¿verdad? Entonces ahí ya hacemos los tacetitos de modo de lo que era la mano. Ya está moviendo la escoba, ¿cómo está ahí? ¿Y eso quién le enseñó a hacer escobas? Pues mire que aquí, pues, aquí yo solo aprendí. Aquí un señor que había ahí. Que está ahí, pues un señor, se llama Don Revedo, Linares. Eso. Yo creo que tiene escobas hechas. Él de eso vive, de vender escobas. Sí. ¿A usted no le ha ido bien con la escoba? Más. No da. Porque he tenido montones, hasta por docenas. Pero no. Aquí ¿y cada no. quien tiene que cultivar su guano para hacer las escobas? No, pues mire que no, mire, no hace. Por ejemplo, antes la doctora, la alcaldesa, terrenazo que todos los guanos tienen ahí. Entonces allí va a tener uno, le pide a ella y son cojollos, que hay que encaramarte. Dejaremos aquí este eficiente taller múltiple y debemos abandonar por primera vez el municipio de Chinda para ir a conocer una finca temática muy cerca de acá, pero en jurisdicción del municipio de Trinidad Santa Bárbara. Si te gustan los videos de Honduras en la mochila, suscríbete, dale like y comparte con amigos. Es conocida como la Estancia del Pedregal y desde su entrada el visitante intuye de qué se trata este lugar. La idea es que durante su estadía el turista pueda encontrar un amplio abanico de opciones para interactuar con un ambiente campestre. Desde luego sin faltar el buen servicio en cuanto a gastronomía y hospedaje. Nosotros llegamos al filo de la tarde y fuimos recibidos con una fogata que nos sirvió para contrarrestar el frío natural de esta región alta y montañosa y diseñar la agenda del día siguiente. Recibe la noche en el Hotel La Estancia El Pedregal, ubicado en la parte montañosa del municipio de Trinidad Santa Bárbara. El concepto es muy innovador, turismo rural puro. Hemos tratado de que esta noche, bueno, nos han recibido con una fogata y estamos preparando para mañana conocer ya detalle durante el día. Pero que sea aquí el encargado que nos cuente. Mucho gusto, Eduardo Llanes. Eduardo, muy buenas noches.
Mi nombre es Mario Fajardo. Mi familia y yo hemos, hace 25 años, iniciamos con este proyecto de Estancia El Pedregal, que lo que hacemos es turismo rural. A ver, ¿con qué se va a encontrar el turista, el visitante que quiera llegar hasta esta zona tan hermosa? Ok, el concepto es que el nombre lo dice estancia. La estancia es un lugar donde encuentras de todo. Es una pequeña hacienda, es una pequeña... donde hay de todo, en el sentido de que aquí tenemos un poquito de café, un poquito de ganado, tenemos árboles frutales, somos autosostenibles en un buen porcentaje. Producimos aquí desde limones, naranjas, aguacates, los productos lácteos son de acá. Mañana van a tener la oportunidad ustedes también de estar viendo cómo se prepara el pan en horno de barro. Y lo importante es que el visitante puede incorporarse activamente, digamos, a cortar, a probarse como cortador de café, a ordeñar, a montar caballo, ¿es así? Esa es la idea. La idea es incorporar al turista o a la visita a las diferentes actividades agrícolas y ganaderas que tenemos. O sea, como usted lo dijo muy bien, en la mañana se levantan, van al ordeño, pueden participar en ordeñar las vacas, se pueden venir del corral hacia arriba a tomar un cafecito montado en caballo, puede ir a la finca a participar en recolectar el café, pueden participar en cómo se hacen los productos lácteos, la cuajada, el queso, el requesón. También mañana van a participar con lo de la horneada de pan. Bien, me gusta eso de la gastronomía. Básicamente hay platillos bastante tradicionales para degustar aquí. Correcto. O sea, yo usted tuvo la oportunidad de tener una exquisita cena con una cena con tamalito, con... Creo que le dieron, ¿qué? Había cerdo. Un cerdo. Cerdo frito. Cerdo frito, unos frijolitos deliciosos con tortillas recién salidas del comal. Esa es la idea, pues que tenemos platos caseros frescos. La comida, tratamos de servirla fresca. Pues. Con esa interesante agenda es momento de irnos a descansar, pues habrá que madrugar para poder ver a plenitud todo el encanto de este lugar. Es fin de semana y por ahora hay muchos huéspedes en el lugar, que al igual que nosotros están ávidos de aventura rural. Muy temprano en la mañana fuimos avisados de que la jornada comenzaba con el despertar de las gallinas, que son los animales más madrugadores de la finca. Aquí hay variedad de aves de corral, como gansos, gallinas y gallinas de Guinea, que anuncian el amanecer con su ritual de vuelo desde los altos dormitorios. Es momento de dirigirnos hasta el rancho donde ya está listo el ganado para el ordeño tradicional a mano. Esta práctica permite que los visitantes hagan pininos en este trabajo. Son animales tan mansos que hasta los niños pueden interactuar con ellos. Tras el ordeño, la finca ofrece senderos que conduce hasta las plantaciones de café. Esta es otra actividad en la que los turistas pueden realizar a manera de prueba. El sendero comprende un área muy interesante, que es un lugar donde por alguna razón hay cuerpos petrificados de unos caracoles de río llamados jutes. Dispersos por el sendero hay grandes rocas conformadas con estos caracoles muertos. La presencia de jutes en el agua son síntoma de que se trata de fuentes limpias.
Los cafetales ocupan la parte más alta de la finca y participar del corte es una gran experiencia. El beneficiado del café se hace en la parte baja, donde también hay espacio para ver la preparación de los lácteos, como queso, cuajada y mantequilla. En este mismo lugar se prepara, a pedido del visitante, delicioso pan casero. Entre las aves de corral convive una chachalaca, que está muy adaptada con sus parientes domésticas. Interactuar con ella es otro motivo para visitar este increíble lugar. Los sabores y tradiciones se muestran a torrentes en Chinda, Santa Bárbara, al igual que su natural compañero el río Ulúa, que a su paso carga con mil y una historia. Otro tanto de mitos y leyendas y hasta el famoso milagro anual de las sardinas saltarinas que alivian el hambre de su gente. Detendemos el video por esta semana, pero Eduardo Llanes, el turista con Honduras en la mochila, queda preparando su próxima aventura.